La gente, muy ciudadano, estamos en las redes sociales que son públicas con la gente, quien nos da información, nos cuenta, al parecer todos están unidos, la gente necesita que encuentren a este delincuente llamado Elvis, que en la fiscalía hace pocos instantes, atrás, ¿no es cierto?, ha dado la información de que se le adjudican 6 asesinatos a Elvis. Hoy día en la mañana, recién en este operativo que estuvimos transmitiendo, tomaron detenido al asesino de una persona en el operativo que se hizo. Pero se les escapó el Elvis, que es el asesino de 6 personas. Y está la policía intensamente buscándolo, ¿no es cierto?, a este criminal llamado Elvis. Ahí está la ciudadanía, los vecinos. Están en su red social, en su Facebook, y están llegando información. Nos han escrito directamente, nos han puesto nuestros nombres acá, entregando información. Tenemos algunos de los últimos mensajes aquí, donde nos cuentan detalles ya de manera casi personalizada, ¿no? Nos entregan detalles. Julio César, hay que revisar ese refrigerador rojo de la población. Dile al periodista que vea dónde. Bueno, no podemos leer todo lo que aquí dice. Todo dice. Lo interesante es que ahí está la policía, todo, pero 2 cuadras más allá aún se sigue vendiendo droga. Hay que intervenir el barrio. Si llevan perros antidrogas, se marean y se vuelven locos. No saben para dónde ir los pobres. Dice uno, bueno, estamos leyendo aquí algunos que... Julio César, esa casa era solo para almacenar y para comprar por mayor. El detalle se vendía en otro lado. Guardan los papelillos en esos refris, pónganse vivos. Dice uno, bueno, aquí la gente está ya, nos está nombrando, no sé si bueno o es malo, pero... Uy, 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 como, como un... Nos están siguiendo, como un nos vecino están siguiendo, más. Nos están siguiendo, Julio, en su safe, diciendo, hoy se fueron a comerciales, ya volvieron, sigamos dando información. Pero ¿sabes lo que me llama la atención, Julio? Que de hecho, hay información de hecho, perdón, de... perdón, de hecho el Telo reclama y dice, hay más comerciales que la chucha. O sea, la gente ya está alegando por este... Por los comerciales. No nos podemos ir a alegando por los comerciales acá. Hay que tener una pausa. Y atrás le dice, acto seguido, otro dice, volvimos, volvimos. Sí. Volvimos, cabros. Y dijo, ah, que vos trabajáis en la tele, que ganáis plata y que... Acá ese. Y acá hay una tal María que pone, y este cara de hueón, ¿quién es? No sé a quién se refería. No sé si, si por ti o por mí. Hable por usted nomás, porque a mí me están con nombre, no, y a, aquí me está, a mí me están con nombre, no, y apellido nombrando, ¿eh? Parece que el cara de usted, ¿eh? Me dijo, ah, que vos trajes la tele. La señora María dice, ¿por qué no te invitáis a PH al Elvis JC, la CI? No, ya la PH hoy día, ah, no se olvide, la gente está... Es capaz de ir, ¿eh? Escribiendo, ay, ay, ay. Insiste con el tema de los refrigeradores, la gente, ah, tiene, la gente sí tiene mucho dato ahí. Es, ¿eh?, es mucha gente distinta que da la misma información, entonces sí, claro, uno llega a pensar que algo hay detrás de eso, algo de cierto puede haber. Bueno, aquí tenemos uno, bueno, hay varios que entregan información, mucho nombre, por lo tanto nosotros no podemos nombrar a esas personas. Estepa, tú estás en la casa ahí, estás viendo muchos detalles, esta casa blindada. Oigan, muchachos, ya le mostrábamos esta mampara, ¿cierto? El ingreso desde el exterior hacia el interior de la casa y vemos que las puertas tienen, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 impactos de bala solo aquí en el ingreso. Y miren lo insólito, para ingresar hacia el centro de venta, de acopio de venta, miren lo que dice, prohibido el paso, solo personal autorizado. Ah, y esto marcado con un balazo aquí, un balazo, y otro balazo un poco más abajo en esta puerta metálica que claramente no son blindadas, pero se les llaman narcobusques por las características que tiene. Al momento de ingresar ya le mostrábamos esta ventanilla, miren, desde afuera esta era la dinámica, llegaba la persona, tocaba el timbre, salía el dealer, el narco vendedor,
y abría esta ventanilla y desde acá les vendía los papelillos y por dentro, miren las condiciones de seguridad que tenían al ingresar acá, y esto también lo ocupan mucho para evitar las quitadas de drogas también, las llamadas mexicanas cuando vienen narcos de otros sectores a enfrentarse, lo que hacen es cerrar aquí y miren, usan esta tranca grande, no, metálica, y también esta otra tranca, y queda completamente sellado acá este narco. Oye, una seguridad de primera. También acá. Y miren también hacia el interior lo que les estábamos mostrando. Está esta foto de aquí del Cholito. Y fíjense acá arriba, en uno de los pilares donde está esta cortina de acá, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 impactos de bala al interior de esta vivienda. Y se recordaban que antes del corte comercial le mostrábamos que habían bicicletas, sí, grande cantidad, sí, de bicicletas aquí. Sí. Nosotros conversamos con los vecinos, nos decían que además de la venta al menudeo a través de las ventanillas, tenían un sistema de venta tipo delivery. Entonces, cuando algunos vecinos necesitaban droga, salían a vender en bicicletas aquí a los vecinos, sí, claro, del barrio, muchachos. Ya dejaste tus huellas en todos lados, Chepa. Sí, cuidado. No, pero ya se llevaron, sí, la evidencia de todas maneras. Sí. Estiepan. No, sí, de hecho, OS7 ya se retiró de acá del, sí, lugar. Esta casa ya quedó, intervenía, se llevaba toda la evidencia. Y de hecho, se acordaban cuando estábamos en vivo y mostrábamos que estaban sacando estas bolsas con polvos blancos, con sustancias vegetales color verde tipo marihuana, con municiones, con cargadores de balas. La estaban sacando precisamente de esta vivienda, muchachos. Y que ya fue intervenida, sí, por carabineros. Y claro, quedó abierta y quedó... bueno, literalmente abandonada aquí en el sector. Y eso es lo que reclaman muchas veces los vecinos, que después estos operativos quedan estas casas abandonadas y son tomadas rápidamente por bandas rivales o por los mismos miembros y siguen ocupándola para lo mismo, Roberto. Claro. Esteban, recordemos que estas casas, ¿no es cierto?, fueron abiertas en la madrugada hace ya bastantes horas y que esta casa ya fue periciada por la policía. Por lo tanto, por eso puede estar Esteban ahí, por eso estamos nosotros mostrándole esta casa, que es el narcobúnker que le llaman ahí en la población. Este es el narcobúnker, aquí es donde se almacenaba la droga y en mayores cantidades para ir siendo distribuida o por venta al por mayor. Ahí está lo que nos indica también la policía. Ahí está. Esteban. Este es el narcobúnker que está, muchachos, siendo, ¿no es cierto?, en este momento mostrado por Esteban. Les acá traigo un dato, sí, Julio. Sí. Mira, estos narcobunkers que a nosotros, a mí personalmente me ha tocado cubrirlos varias veces, incluso participar desde adentro de operativos con carabineros, no descansan nunca. Están abiertos 24/7 y funcionan a través del sistema de turnos. En promedio, un narcobunker como este logra vender a diario entre 3 a 5 millones de pesos. Y lo más probable que a eso de las 5 de la mañana, cuando llegó carabineros del OS7 junto con el GOPE a hacer ingreso acá, pillaron infraganti a la persona que estaba vendiendo. Y bueno, vemos por ejemplo, está este papel acá, que los recortan y los ocupan para hacer este tipo de papelinas donde envuelven la pasta base. De hecho, miren, tiene un polvo de color blanco impregnado y con esto envuelven los papelillos que posteriormente venden por esta ventanilla. Hay más papelillos y también llama la atención que también hay sustancias de color blanco, principalmente pasta base, las que se venden en este lugar, aquí sobre este mesón. Y lo curioso que mostrábamos también es este Nuevo Testamento, Salmos Proverbios, dice, estaba abierto aquí. Y lo curioso que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Veíamos el cartel aquí, un muchacho que tenía sobre este mesón. Ahí estamos. Estaba abierto. ¿Eso estaba abierto en algún proverbio particular? Sáqueme una duda, Esteban, solo de curioso. ¿Está abierto en un proverbio particular o ahí usted donde está abierto le faltan hojas? ¿O de la 12 pasa a la 30 la hoja? No, estaba abierto en Romanos 10, 11. ¿Pero qué número de hoja es? No, pero va bien, va con la hoja. Es la hoja 292. ¿Y la de al lado es? ¿La que sigue? Es la 293. La que sigue es la 294, 95, 97. Están correlativas. También. 97, 209, 209. No, a ver si rezaban los cabros. No, lo que ocupaban acá para vender son
cuadernos. De hecho, si nosotros, sí, nosotros le mostrábamos hasta las hojas aquí están duras, unos flippers, ¿se acuerdan? Ahí en el... Estaban... Me están retando, Esteban. Le mostrábamos acá los flippers y acá el interior, por ejemplo, y en distintas partes de esta vivienda hay cuadernos como estos. Cuadernos que los ocupan para cortar las hojas, recortarlas. ¿Qué dice? ¿Qué dice eso? Dice noche, quieta, de ketamina, 160. 1,87. Cray, que esto significa creepy. Oh. Aquí aparece llevaba como anotado 15 noches, 20 baños, dice. Oye, está bueno ese. Oye. Ese es un buen documento. Acerca el documento. Oye, ¿puedes llevarlo a la mesa para leerlo? ¿Qué es lo que tenían a la venta ahí? Consígase un guante porque parece Ahí hay más. Mira, ahí están los que se ven de atrás. Vamos a hacer un alto, volvemos de inmediato con este cuaderno que ha encontrado Esteban. Revisemos el cuaderno, Esteban. Seguimos con Esteban, que está en esta casa, había encontrado un cuaderno. Ah, ingresamos a este narcobúnker de La Pintana. Estamos ahí en La Flauta, donde estaba este narcobúnker. Recordemos que ahí fueron acribilladas algunas personas muertas en esta misma calle, a metros donde está Esteban en este narcobúnker. Con un narcobate. Esteban. Muchachos, accedimos al segundo piso de esta vivienda. También lo hizo la alcaldesa Claudia Pizarro. Luego que nosotros comenzamos a transmitir en vivo, también ingresó la autoridad municipal a recorrer, a conocer, y nosotros subimos al segundo piso. Miren, estamos viendo acá un bate de aluminio, con lo cual posiblemente lo ocupaban para defensa personal. También hay, bueno, diversos cuchillos y, bueno, las condiciones de salubridad acá arriba son realmente asquerosas. Hay una especie de dormitorio acá donde posiblemente pernoctaba alguno de los sujetos, alguno de los vigilantes, porque, bueno, está la frazada, está el colchón. Y se acuerda que le contábamos los cuadernos que los ocupaban para dosificar. Aquí vemos gran cantidad de cuadernos. Miren, al interior de este mueble, varios cuadernos que los ocupan para hacer esto. Miren, están nuevos, están en blanco, para hacer estos papelillos. Y desde este segundo piso tenían acá vigilancia desde las alturas de este barrio, aparte de las cámaras de seguridad que veíamos afuera. Estamos viendo que, bueno, está carabinero, están la maquinaria rompiendo, ya destruyeron. Miren, desde aquel segundo piso, ¿se acuerdan que les mostrábamos que había un almacén, techo, una bodega que abastecía? Ah, no, todavía no. Ya quedó destruido con la retroexcavadora, sacaron toda la estructura. Ahora queda solamente destruir este local de comida rápida que estaba construido de manera completamente clandestina. Y si seguimos recorriendo esta casa, vamos a ir acá hasta el fondo. No podemos ir tan rápido porque está lleno de basura el suelo y nuestro camarógrafo Diego Darat se puede caer, pero lo que le queremos mostrar es algo insólito. No sé si recuerdan, hace un par de horas atrás cuando conversábamos, Julio, que le decía que estas casas estaban construidas solamente para comisión de delitos, por un lado para almacenar y distribuir la droga y también para arrancar rápidamente en el caso que llegara carabineros. Y esta casa precisamente cuenta con una especie de escalinata que lleva hacia los techos de las casas traseras. Entonces, en el caso de que llegue carabinero, las policías arrancan rápidamente. Vamos a descender acá. Vamos a pedirle, a ver, ahí está la ayuda a Diego, que viene bajando. Y llegamos a esta parte trasera. Este es como una especie de patio. Aquí está el baño que ustedes preguntaban, si es que había baño. Bueno, voy a cerrar la tapa para que no vean lo que está al interior. Y aquí Estepan, eso te quería está la escalinata. Miren, ahí al subir acá, ahí para arrancar, uno sube la escalinata y aquí inmediatamente está esta escotilla por donde arrancan y llegan a los techos de las casas traseras y de ahí rápidamente logran llegar a los pasajes posteriores ¿se podrá y así ver un evitar poquito? El control policial, muchachos. ¿Podrá nuestra cámara ver ahí un poquito? Si tú lo ayudas un poquito, Estepa, mira, ahí está la escalinata. Mira, esto es bien interesante porque ahí está la escotilla para ir a arrancar y corriendo por los techos. Claro, es como la conexión ahí con la otra. Que decían que el Elvi andaba arrancando por los techos. En la red social, en donde estábamos. Mira, ahí está.
Pero además, Estiepan, el patio tiene como un sector donde pueda colindar con otra casa, que no sé si me explico, sí. como tratar la gente que pueda como arrancar. ¿Se podría arrancar así metiéndose por detrás, por la parte trasera de la casa? Sí, por supuesto. ¿Sí? De hecho, esta calinata da al techo de la casa trasera, uh-huh. y los techos están todos unidos porque las casas están pegadas, son casas pareadas una al lado de la otra. Uh-huh. Y miren, muchachos, lo que les quiero mostrar. ¿Se recuerdan que le decíamos que una de las principales características de las narcobunker, de estas casas convertidas con acero, con dobles chapas, etcétera, una de las principales cosas para evitar las quitadas de droga y también para cuando llegue Carabineros hacerles más difícil poder pillarlo? Ya le mostrábamos las trancas de la primera casa. Fíjense, este es el baño. Aquí vemos que están estas estructuras metálicas. ¿Por qué? Miren, esta pared, esta puerta, que es también está metálica por el otro lado, que tiene plancha metálica, estaba también acá instalada. Entonces, al momento de si hay un operativo policial y comienzan a golpear, ¿qué es lo que hace el narco? Arranca rápidamente, pone las trancas acá, llega acá, cierra la puerta que la sacaron, pone las trancas y arranca por la escalinata hacia los techos traseros. Entonces, Carabineros, una vez que logra ingresar, se encuentra con esta segunda barrera y el narco logra escapar hacia los techos de las casas de atrás y posteriormente a los pasajes de la población. Tú decías recién que esta casa fue hecha especialmente para vender droga, ¿no? No da cuenta de que en algún momento haya sido utilizada para que viva una familia, ¿no? No, en algún momento vivió una familia. Lo que hacen los narcos es ofrecerle dinero a la familia para arrendarle las casas o definitivamente comprárselas por el doble del valor comercial de una casa en una población como esta, en la comuna de La Pintana. Por ejemplo, recuerdo que los narcos reyes del pantano habían viviendas que tenían un costo de entre 15 a 20 millones de pesos. Y los narcos reyes del pantano, estamos hablando del año 2019, 2020, pagaban hasta 50 millones de pesos por esas viviendas. Entonces, para las familias era negocio redondo porque lograban salir de la población del cual ya no querían seguir viviendo, les pagaban el doble del valor de las comercial de sus casas. ¿Y qué es lo que hacían los narcos? Transformarlas en viviendas como estas, que finalmente no son viviendas, sino que son casas fachadas de la droga. Son técnicas muy carcelarias, ¿eh? Lo que hablábamos hace un rato, todo esto de las trancas, esto de cómo se ve. Finalmente, el look que tienen, todo esto es muy, muy carcelario, ¿no? Muy. Como que lo aprenden, pues. Gente que cuando, ha estado en la cárcel. Cuando veíamos ayer el reportaje de Sergio Jara, cuando Sergio Jara se caracterizó de gendarme ahí como hormiga atómica, cuando lo vimos, lo interior aquí es muy, muy parecido, con su casco, con todo. Es muy parecido, como hay mucha técnica carcelaria, y los gendarmes que nos acaban de escribir hablaban de eso, ¿te acuerdas? Sí. Que todo es. Era muy parecido a un recinto penitenciario. Fíjate aquí que Estiepan, teníamos un cuaderno ahí. Vamos a ver el cuaderno. La gente sigue escribiendo en las redes, sigue entregando información, ¿ah? Sí, nos vamos a acercar a ver el cuaderno que estábamos viendo al comienzo, que encontramos al interior de esta máquina de flipper, que tenían, que estas típicas tragamonedas que están instaladas en algunos barrios. Y bueno, el dice, cuaderno que dejamos la gente acá, se ofrece, dice, ojalá que cuando salga el periodista de la casa, ¿quién se lo llevó? De la casa y al policía. Muchacho, afuera el cuaderno, sino que dejamos acá arriba, de esta mesa de atención, se llevaron el cuaderno. No sabemos si fue Carabineros que ingresó acá, la alcaldesa o algún colega de la prensa que lo tomó. Nos robaron, pero el cuaderno robaron que dejamos acá para revisarlo después de comerciales. Se llevaron el cuaderno donde no hicieron una mexicana quieta, en 160 el narcobunker. Esteban, pero ¿y por qué lo dejaste ahí? Tenías que haber llevado. Es que subió al segundo piso. Y no, la gente está muy interesada en qué es. Ah, mira, ahí está, lo recuperó, ¿o no? No, este es otro. ¿Es otro? Es otro cuaderno. ¿Ah? Este es otro cuaderno que está en blanco, que lo ocupan solamente para recortar las hojas y dosificar la droga. Pero, Esteban, pero ¿y nuestro cuaderno? Que teníamos con la información, con el pito, no está. ¿No está nuestro cuaderno? Oh. Quizás, ¿quién se lo llevó? ¿No hicieron una mexicana? No está. ¿Sí? El primer sospechoso. Ah, nos dicen que se lo llevó la municipalidad. El primer sospechoso se lo llevó que la municipalidad, micrófono porque de recordemos carácter, que ¿eh? Tenía escrito. Sí. No es por ser, pero bueno. Él estaba ahí. Son cositas que uno va aprendiendo. Vi un micrófono también ahí de. No había nadie, solo vi el micrófono, ¿ah? ¿Eh?
Sí. Ahí hay otro, mira. Lo que pasa es que muchas veces cuando... Esteban, ahí hay dos cuadernos más. Sí, arriba también estaba lleno de cuadernos. Ya, pero analicemos los cuadernos. Para... La gente en su Facebook dice acá... ¡Opa! Miren. Mira lo que encontramos acá. A ver. Eso sí. A ver si encuentro la hoja de nuevo. La estaba súper bueno lo que habíamos visto aquí. Eso sí. Porque decía... Mire, muchachos. Pobre asqueroso. Miren, dicen TUSI, 150, depósito, menos 45, dice. Y acá, esta sigla significa creepy, 100, dice acá. Al parecer van anotando, miren, y acá al costado... Pero quién, mira, menos, deuda, que menos 45 depósito, ¿de quién? Andas a ver, el Excel que tenían. Claro, dice depósito. Ah, depósito. Acá, bueno, voy a sacar estas hojas, están listas para dosificar. Dice como que abonó acá, algo, pero quedó una deuda. TUSI, 150, menos 45 o 49, porque está sobrescrito y dice depósito. Y al lado, dice en la abreviatura de creepy, 100, dice. ¿Hay más hojas Vamos a ver escritas si encontramos. Ahí en el cuaderno? Sí, sí, hay más. A Miren, ver. Acá tenemos más evidencia de lo que se está realizando acá al interior. Acá dice, por ejemplo, 100.000, Javito. 200.000 tía. Aquí dice 40.000 tío. Y aquí hay otros detalles más con respecto, dice 20.000 tía pupa, 2.500 F Rogello, y otras anotaciones más como de dinero. ¿La tía pupa? Dice la tía pupa, el tío F Rogerio. ¿Había pagado? ¿Está debiendo la tía pupa? Está en deuda, parece, ¿eh? Aquí está... quizás. En la red social están escribiendo, ya dice... Pónganle guante a Estepan, por favor. Ahí está, quizás están infectados esos cuadernos. Que el Cox traduzca al francés, le pité de marihuané. Estoy leyendo lo que estás... No es chiste. El chat de su web. No, estamos leyendo en directo. Que vous n'arrivez pas à comprendre. ¿Qué es que vous pouvez attendre? El periodista va a salir y seguro no hay nadie afuera. Esperemos que esté la policía afuera... Cuando salga Esteban. La gente echa la talla, dice... Alguien está transmitiendo por TikTok. Que sea más vivo que el Estepan, dice otro. Oh. No, ya la... La... ¿Que era más vivo que yo? No, que no, está la gente echando la talla a Estepan. No se lo tome personal. Ajá. Por Bahía Catalán, sacando las cuestiones. Otro dice aquí, esa Biblia... Por el Nuevo Testamento está más duro que embriague de corsa. Oh, my God. Por Dios. Por Dios. La gente no está siguiendo nuestro chiste porque dije que estaba mal. Claro. La gente está tirando talla en la red social aquí. Dice que nos borren del DICOM, hagan desaparecer el cuaderno. Y justo desapareció. Mira, ese tiene esta información. Y el administrador del grupo, ¿ah? Dice, ¿ese tiene arte dice que nos borren de DICOM, desaparezcan el cuaderno y desapareció el cuaderno? Oh. Ahí está, pero hay varios Pupa, más. La tía Pupa escribe eso. Sí. Miren, acá aparecieron, miren, veíamos acá una pesa digital precisamente para dosificar y pesar la droga que venden. Y acá hay cuadernos, por ejemplo, que corresponde al parecer a algún estudiante de electricidad. Porque, bueno, está el nombre ahí, no lo vamos a poner, dice física. Ah, de física. Y, por ejemplo, hay dibujos de circuitos. Mira. Dibujos, por ejemplo, de tipo de pernos, de cables. Y hay apuntes, por ejemplo, con... Me atrevería a decir que estos cuadernos, si es que no lo he encontrado en la basura, puede haber sido algún niño, estudiante de física o Ay, algún estudiante no universitario asaltado esto, y estos mismos cuadernos después son ocupados para dosificar la droga porque son cuadernos con materia y de hecho acá hay otro cuaderno también con distintos apuntes de otro estudiante de inglés, por ejemplo, claro, donde no son cuadernos que se encuentran, están enseñando claro algunas palabras en inglés y hay ejercicios, claro, y claramente es de un estudiante de básica por el tipo de letra y de materia que están pasando para aprender inglés, el nivel.
seguramente les roban las mochilas a algunos cabros jóvenes y se quedan con los cuadernos. Seguramente otros cuadernos lo habrán botado después de un año de... Esperemos que así sea. De clase y de... Vamos para allá. Oye. Oye, aquí me envían dónde estaba el Nuevo Testamento. Me envía la gente que... Muchachos, miren lo que está pasando. Están desmantelando en estos momentos las puertas de ingreso, las puertas blindadas, este narcobunkers. Están sacándola, ya abrieron la puerta de la entrada y sacaron esta puerta que separaba esta mampara, este murallón metálico con estas grandes trancas. La están sacando, la están desmantelando. Lo que pidió la alcaldesa expresamente es que se desmantele por completo este pasaje narco. De hecho, los trabajadores le dijeron que era muy difícil poder retirar el techo que veíamos afuera, porque estaba, hay mucho cable, que estaba, todo este pasaje literalmente está colgado de electricidad. La alcaldesa dijo que no importara, que estaba con carabineros, que llegara la empresa CGE, porque a toda costa este techo de afuera, este narcobúnker y todo tenía que quedar completamente desmantelado el día de hoy, muchachos. Ahí estamos, Romanos 10:11, donde está el Nuevo Testamento, que estaba ahí encima, ¿no es cierto? El 11 es porque la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. El 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Y el 13 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ese es precisamente donde estaba abierto, es lo que decía. Precisamente, vamos a volver con los cuadernos. Hay una tal tía Allison que sale nombrada en el cuaderno. Oye, el cuaderno hay más nombres que en el celular de Hermosilla. Claro. Lo máximo. El lo editor máximo. De Cipre ha dicho que el celular de Hermosilla es una bomba.